Bueno, pues mi nombre es Carmen Hernández, pertenezco al Sindicato de Técnicos de Enfermería y bueno, como veréis, estamos aquí protestando por el plan de reordenación de recursos humanos de la Comunidad de Madrid, porque bueno, pues que dentro de ese plan está contemplado la privatización de 8 hospitales que en un principio nacieron, cuando estaba Esperanza Aguirre, nacieron para tener una gestión mixta y ahora, bueno, pues al parecer se van a privatizar completamente con las consecuencias que eso trae, como es, bueno, pues hay muchos profesionales que perderán su puesto de trabajo. A la comunidad le va a costar más dinero, porque cada vez que entre un paciente, un 28 barra, a ese hospital, la comunidad va a tener que liberarles un dinero, o sea, que no es más barato, es más caro. Son hospitales que no están capacitados para tener cirugías, digamos, de alta complicación, con lo cual ellos absorben la parte que deja dinero, las pruebas, las consultas, pero cuando haya que hacer, por ejemplo, ¿qué les voy a decir yo? Un bypass o una extracorpórea, entonces lo van a derivar a los hospitales de la comunidad, es decir, a los nuestros, a los de siempre, a los públicos completamente, y eso lo asumiremos nosotros. Los ciudadanos realmente no se dan mucha cuenta de esto, porque ellos están viendo que van a los hospitales privados y les siguen atendiendo lo mismo. Lo que ellos no saben es que esos hospitales hay una serie de servicios que están en cartera que no los van a absorber y que va a correr con ese gasto la Comunidad de Madrid. Va a seguir absorbiendo ese gasto, es decir, no van a salir caros. Los hospitales privados no quieren a gente ingresada, los van a alargar en cuanto puedan a los otros hospitales porque un paciente ocupando una cama es dinero, es caro. Vale, bueno, entonces hay más movilizaciones planeadas. Vamos a ver, eso está en continuo movimiento, es decir, surgen las movilizaciones en 24 horas, hay programadas los terceros domingos de cada mes, se va a hacer una marea a nivel nacional, es decir, se va a realizar en todas las comunidades autónomas. Y algo que yo creo que sí que interesa saber es, porque todo el mundo se preguntará qué es lo que se está consiguiendo con esto. Bien, pues se están consiguiendo cosas, de momento acercar a la administración, colectivos que históricamente no es que han estado enfrentados, pero sí han tenido cada uno una línea de actuación, en este momento estamos todos juntos, haciendo un frente común frente a estas medidas que la administración nos impone descaradamente. Se está moviendo a la ciudadanía, se la está informando, y entonces yo creo que eso de entrada se está consiguiendo eso. ¿Qué más cosas están consiguiendo? Bueno, pues probablemente si no hubiéramos emprendido todas esas serie de acciones y de movilizaciones, los pliegos hubieran estado ya en la mesa hace mucho tiempo y habría ciertas posturas que no se hubieran relajado por parte de la administración. ¿Dónde llegaremos? Pues nosotros vamos a seguir hasta el final, eso lo tenemos clarísimo. No somos nosotros, son nuestros hijos, nuestros mayores. Ellos van a ser víctima de todo lo que se está haciendo. La sanidad la pagamos todos, todos. Nos quitan de nuestro salario, tenemos derecho a ello, nuestros mayores tienen derecho a ella y nuestros hijos también. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes.